a mis deseos humanos. Adriana pensaba dejar la universidad. ¿Qué? Quiere trabajar y ayudar a Nicolás para poder pagarle su departamento. ¿Pero por qué? No entiendo. Se pueden quedar aquí el tiempo que sea necesario. Eso le dije, tienen que terminar su carrera. Ay, Ignacio. Yo no quiero que esa niña sufra. Pero tampoco quiero que nos arriesguemos a que ni siquiera termine la carrera, por Dios. ¿Y ahorita dónde está? Voy a hablar con ella. Ah, por cierto, Andrés dice que necesitas hablar con él también. Sí, quería saber cómo le va. Pues le va muy bien. Bueno, hasta donde yo sé, están grabando el disco. Creo que tuvieron alguna dificultad, pero no creo que sea cosa grave. ¿Ah, sí? Pues espero que les vaya muy bien. Les va a ir muy bien, Ignacio. Son muy talentosos todos. ¿Y sigue con Ivana? Hasta donde yo sé, sí. Parece que se llevan muy bien. Esperamos que sea pasajero y no se le vaya a ocurrir la idea descabellada de quererse casar con ella. Yo creo que Andrés está muy consciente de la dificultad que hay en esa relación, Ignacio. Además, pues a mí no me importan tanto las apariencias ni el qué dirán, pero yo creo que algo más profundo, más a largo plazo, sí sería muy difícil para los dos. ¿Y eso para no hablar de los hijos si deciden tenerlos? Voy a buscar a Adriana. ¿Cuándo lo haremos? Pues ahorita, si quieres. Casarnos. Ah, pues no sé cuándo lo has pensado. Tiene que ser pronto. Oí a mi papá hablar con un señor de bienes raíces para vender la casa el próximo mes. ¿El próximo mes? Es muy rápido. Si vamos a casarnos, tiene que ser con tiempo, para poder decírselo a mis papás y forzarlos a que me dejen quedarme. ¿Y tú crees que lo harán? Si me caso, mi mamá no va a querer irse de México. ¿Y tu papá? Va a armarla de San Quintín. Pero por eso la prisa. Si decide quedarse, tiene que arreglar todo en su trabajo. No te preocupes, lo haremos. Andrés, ¿has pensado en lo que significa casarse? Más o menos. ¿Compromiso para toda la vida? ¿Responsabilidades? ¿Gastos? ¿Una familia? Yo te amo, Ivana. Y eso es lo que importa. Mi mamá siempre me ha dicho que cuando me case no lo haga con el corazón, sino con la cabeza. Es que raro, porque mi mamá siempre dice que donde hay amor, todo lo demás no importa. En un matrimonio no puede estar basado nada más en el amor. Tiene que haber compromiso, entrega. Estar dispuestos a aceptar al otro tal y como es. ¿Qué? ¿Estás tratando de convencerme de que no nos casemos? No, Andrés. Solo quiero que estés seguro. Yo estoy completamente dispuesta. ¿Y tú? Ivana, lo único que hago desde que amanezco es pensar en ti. Te quiero. Te deseo. Si no, no voy a negar que sueño con hacer el amor contigo.
llegar antes de las 12 al estudio. Malditas clases. Ay, ¿por qué no se inventaron los cursos por correspondencia? La revista no es un emporio. Un poco más arriba de donde tú estás, los puestos los ocupan los dueños. Es una sábila. Sí, sí, entiendo, Marcelo, entiendo. Pero hay una solución. Que me acoses sexualmente. Me obligues a renunciar y te quedes con mi puesto. La verdad. Es broma. Menos mal. Mira, he provocado muchas reacciones en los hombres, pero alergia es la primera vez que me pasa. Es que, Marcela, créeme que yo te considero una buena amiga. Ahí acaba todo. Cuando los hombres dicen que nos quieren porque somos excelentes amigas, no intentan nada con nosotros. ¿Ah, sí? No me había dado cuenta. No te preocupes. Te quiero solo como amiga. No es que quiera entrometerme en tus asuntos personales, pero ¿por qué te entró ese súbito afán por el dinero? Es que mi hijo Alejandro viene a vivir conmigo. ¿Su mamá? Pues sí. Necesita tiempo para ella, para aclarar sus dudas, para ordenar su vida afectiva, para saber hasta dónde es capaz de llegar personalmente, profesionalmente. Yo quiero facilitarle las cosas. Por favor, dame un autógrafo. En serio. No, dame tu autógrafo. Es que me voy a casar con María y yo creo que ella y yo somos una buena opción para el niño, ¿no crees? Entonces, consígueme el autógrafo de María Inés. No es posible. Volver a comenzar a los 50, con 3 hijos, cuando ha sacado una familia por delante. No cabe duda que hay mujeres que son de admirar. Es muy generoso de su parte sacrificar la segunda y seguramente su última oportunidad para pensar en ella. Cada día entiendo más por qué la amas tanto. Me encantó tu artículo. Y el que te acabo de traer te va a gustar más. Es hombres a cargo de sus hijos. Se oye vengativo, genial. Pues sí, pero no es vengativo. Claro que no. ¿Y cómo vas con el de las mujeres excepcionales? Pues me falta entrevistar a un par de mujeres, pero ahí va, ahí la llevo. Haré lo posible para ayudarte a conseguir un trabajo adicional, Alejandro. No va a ser difícil, tú eres excelente. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias. No me voy a lavar el cachete. Cuida tu alergia. Ya es broma. Esto también es broma. ¿Por qué quitaste la lámpara verde del rincón? Porque el verde altera mis vibraciones. Y además, es muy agresivo. Altera tus vibraciones y es muy agresivo. ¿Y de dónde sacaste esas loqueras? ¿De la cromoterapia? ¿De la qué? Cromoterapia. Terapia del color. Otro de esos truquitos para sacar el dinero a los inocentes, ¿verdad? A todo aquel que se lo cree. Te equivocas. La cromoterapia está científicamente comprobada. No inventes, Rosario. Qué raro que todo lo que yo hago, digo o pienso, a ti te parece ridículo. No, no, yo no estoy diciendo que sea ridículo. Lo que pasa Mira, es que... estoy tratando de superar mi problema. Pero el hecho de que yo lo haga a mi manera, de una manera poco común, no le hace daño a nadie. A ti te parece ridículo, pero lo único que te pido es que me respetes. No quise ofenderte. Oye, siempre me estás juzgando. Siempre me estás diciendo cómo tengo que hacer las cosas. En cambio, tú siempre tienes la palabra adecuada en el momento oportuno. Rosario, tu reacción no tiene sentido. Oye, ¿de verdad? Estoy tratando de salir adelante, pero a mi manera.
Y si no te parece, te puedes alejar de aquí. Es que no puedo, mi amor. No, pues estoy con Ignacio. No, él no me lo pidió para nada, yo se lo ofrecí. Alejandro, no te pongas en ese plan y entiende mi situación. Te amo con todo el corazón. Sí, yo también te amo. Pues que te vaya bien y ahí me llamas cuando regreses. Sí. ¿Problemas? Sí, mi cobarde anónima. Es alguien que se derrite por ti. ¿Tú crees? No sé quién, caray. Ya es la segunda vez. Pero no te asustes. Simplemente es alguien que no puede ocultar sus sentimientos hacia ti. Oye, oí algo de que vas a ir a una feria, ¿es cierto? Ah, sí, le prometí a mi hijo que lo iba a llevar mañana. Yo voy, me encanta. ¿En serio? Sí. Mira, la gente de mi generación odia ese tipo de diversiones, pero yo... Oye, ¿y te gusta la montaña rusa? No puedo vivir sin ella. Quedas invitada porque mi hijo la adora y a mí la verdad me da mucho miedo. Ah, padrísimo. Órale. ¿Y a qué hora nos vamos? Paso por ti, como a las 11. Perfecto. Órale. Oye, bien. Y no te saques tanto de onda. Tarde o temprano esa enamorada se va a presentar en persona, así como dijera. Y quién sabe, a lo mejor es una chava encantadora, misteriosa, enigmática, apasionada. Sí, 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 seguramente eso va a ser. Ándale. Ivana, necesitamos un sonido más brillante en esta parte. Estás tocando semicorcheas y son tresillos. ¿Puedes decirle que toque como si lo sintiera, por favor? Tocar con más vitalidad. Bueno. Como si lo sintiera. Como si lo sintieras. Adelante, Andrés. Mi amor, a ver. Entraste sobre el tiempo, es anticompás. Anticompás, antes del compás. Llevamos 20 tomas, gracias. Mi amor, estoy muy cansada. ¿Podemos continuar mañana? Está muy cansada. Yo creo que es mejor. Como quieran. Está bien, Ivana. Mejor seguimos mañana. ¿Qué te pasa? Estás tensísimo. Necesitamos que nos salga bien, Fer. Ya le debo hasta la camiseta a Stuart. ¿Deja que eres, Andrés? Brother, llevamos 16 horas grabando. Ya Iván está cansada. Mejor te relajas, te tomas unas chelas, oyes música chida. Tienes razón, estoy insoportable. Tienes muchos rollos en la cabeza. Te veo así como desubicadón. Mejor hoy olvídate de la música. Sale a divertirte. Maldepa. Y pues, tú sabes. Ahí sí, como. Te juro, Andrés, que no hay nada mejor para quitar el estrés que una noche de sexo, de pasión, de lujuria. Ahí sí, mucha experiencia, ¿no? Y con Moniquita eres más papista que el papa. Brother, Mónica no me da ni la hora. Es bien apretada.
bien apretada. Y además no tengo tan mala suerte como tú. ¿No? Sí, cómo no. Presumido. Peor suerte que la tuya, estar con mi hermanita. No hay de otra. Nos vemos, pues. Cuidado, soy un genio, ¿eh? Calma, chicas. Paulina, Paulina. ¿Hablarle o no hablarle? He ahí la cuestión. Ay, no seas así, hazlo por mí. Si es que el imbécil me dejó plantada. Ay, no sé, pues que se enfermó su esposa, que su hijo se rompió la pata, quién sabe. Son excusas que dan los casados. Oye, es que ya estoy arreglada como para salir. Fernando vino a peinarme. Además, tengo muchas ganas de salir a divertirme. ¿Mm? No, las niñas están con su papá. Además, no quiero que si llega el imbécil me encuentre aquí como si yo no hubiera tenido con quién salir. O sea, que ni se sienta tanto. No. Bueno, no me va a quedar más remedio que ir a algún bar sola. Ya, ¿cómo crees, María Inés? No. Pues nada. Me voy a quedar aquí en mi casa, me meteré en la cama, me quitaré esta ropa, me cepillaré el pelo y aquí me aplastaré a dormir. Está bien. Hasta luego. Estás sola, Paulina. Estás sola. Conservas muy bien, pero lo que necesitas es afecto, ternura, un hombre que te desee como si fueras la única mujer sobre la tierra. No, tú no, imbécil. Ni pienses que voy a estar 2 horas aquí esperándote. No te voy a atender. No suenes porque no te voy a atender. Señora Paulina, es para usted. Yo ya estaba acostada. Pero, ¿y quién te dijo que contestes el teléfono? ¿Por qué siempre haces al revés de lo que yo quiero que hagas? ¡Qué cosa bárbara! Ni creas que voy a estar aquí 2 horas esperando. ¿Andrés? ¿Te desperté? Nada, quería hablar contigo. ¿Vas a salir? No, nada más pues estaba aquí solo y me acordé que teníamos una cita pendiente. Paulina, ¿a ti nunca te ha importado que sea tarde? No, no, nada más, pues a ver si querías venir y, no sé, una plática entre amigos y un buen vino tinto. No, es que tenía una cita, pero la cancelé. ¿Eh? No, es que no tengo ganas de salir de casa ahora. Bueno, pero no quiero desvelarme. Está bien, al rato te veo. ¿Y? Es la respuesta a tu súplica, ¿no? ¿Qué esperas, tonta? Hija, más vale que termines tu disco a tiempo porque no voy a posponer el viaje. ¿Tú crees que yo puedo hacer lo que se me dé la gana en la compañía? Ay, papá, lo vamos a terminar como a finales del otro mes. ¿Qué te cuesta? Ivana, no vamos a discutir más por eso. ¿Por qué no puedes pensar en mí, papá? Ya no soy una niña, ni mi hermano tampoco. ¿No nos queremos ir de México? ¿Qué no tenemos derecho a opinar? Ivana, puedes opinar lo que quieras. Pero mientras esté bajo mi tutela, te aguantas.
Tu mamá y yo hemos pensado que lo mejor para todos es irnos. Pues no estoy de acuerdo. Tu padre y yo hemos pensado mucho al respecto, hija. Es por tu bien. Es cierto, mamá. Es por ustedes. No es por el trabajo de mi papá. Es por sus prejuicios. Ivana, no digas idioteces. Les aterra la idea de que Andrés y yo nos casemos y quieren separarnos. Ustedes que se quejan y compadecen tanto de lo difícil que es luchar contra el racismo. Pero no se dan cuenta de que los racistas son ustedes. Ivana, no le hables así a tu madre. Solo estoy dando mi opinión. Si se quitaran todos los complejos y dejaran de creer que tienen que demostrar que a pesar de ser negros son inteligentes, todo sería mucho más fácil. Ivana, estás confundiendo todo. Si nos vamos de aquí, es porque me propusieron un trabajo mejor. No es porque sea novia del tal Andrés. Es verdad, papá. Mi mamá y tú se la pasan recordándonos que somos diferentes. Que no podemos enamorarnos de cualquiera y mucho menos si es blanco. Nos empujan para que seamos mejores, para que defendamos nuestros derechos y los cuartan en nuestra propia casa. Ivana, cálmate, por favor. No me iré, papá. No me iré. Tú decides si me quedo viviendo como una indigente. Total, sería de lo más normal ver a una negra mendigando en la calle. ¡Asil! Oye lo que te voy a decir, Ana María. Pase lo que pase, nos iremos de México. Pero Mónica fue quien lo decidió, mamá. Sí. Quiere volver con ustedes, contigo y con Adriana. Eso me da un gusto enorme. ¿Ahora ella está consciente de que yo no voy a tolerar un solo berrinche más? Le haces mucha falta, María Inés. Y ella a mí, Ignacio, muchísima falta. Además, su recámara está tal como la dejó. Ella sabe que puede regresar en el momento en que lo decida. Se pondrá feliz, hija. Así que te... El día en que terminamos de grabar el disco. Entonces hay que brindar por ello. Felicidades. Te ves preciosa. ¿Tenías pensado salir a algún lado? Tenía dos invitaciones esta noche. Pero no sabía por cuál decidirme. Justo llamaste tú. Y pensé, bueno, entre salir con un viejo que seguro toda la noche me va a estar hablando de valores bursátiles y salir con Andrés, pues es mucho más atractivo salir con Andrés. O sea que vencí a dos rivales. Rivales. No. Yo creo que la palabra rivales no aplica en esta ocasión. No. Tú y yo somos amigos. Bueno, casi somos como tía y sobrina, aunque detesto esas palabras, porque hacen como sentir la edad, ¿verdad? No. Mejor somos amigos. Aunque a mí me encantaría que fueras mi tía, porque así te podría ver más seguido. No. ¿Te imaginas si yo fuera tu tía? No. Lo que pasó entre nosotros sería como incesto. A mí no se me ha olvidado. Pues, deberías. Yo ya lo he olvidado. ¿Tú crees? Thank you.
Hola, Ivana. Ivana, yo... ¡Cállate! Tenía que tomar una decisión. Y ya la tomé. Adiós. Iván, espérate. ¡Iván! ¡Ivana! Dios, no debí haber venido, no debí haber venido. Esta vez jugamos con algo mucho más peligroso que con la ira de tu mamá, que está enojadísima conmigo. Dios mío, no me olvido. Nunca llega a estas horas, nunca viene. La que no debí haber venido fui yo, Andrés. Pero es que no pude resistir los encantos de un joven como tú. Dios mío, ¿por qué? Acabo de mandar mi relación con Ivana a la fregada, no lo puedo creer. No, 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 no. Lo que hay entre Ivana y tú no puede terminar por una tontería como esto. ¿Qué se le puede hacer? Es que no hicimos nada, Andrés. No hicimos nada. Hablaré con Ivana. No, nunca vas a hablar con ella. Tú no tienes nada que ver, Paulina. Sí, tengo que ver. Tengo que ver. Yo sabía muy bien por qué venía. Necesitaba sentirme deseada. Dame la dirección de Ivana. Hablaré con ella. ¿Qué? Dame su dirección. Te la apunto, espérame. ¿Dónde es? Un papel, una pluma. Hay alguien en la lavandería. Gracias. ¿Todo bien? Sí, si se me olvida algo, vendré más tarde por él. Muy bien. Quiero volverte a recordar que te puedes quedar aquí el tiempo que necesites. Te lo agradezco mucho, pero tengo varias cosas que decidir. Bueno, ¿necesitas algo más? ¿Además de mi vida de antes? Es una broma, María. Eso pensé. Que descanses, Ignacio. Buenas noches. Buenas noches. Tu voz sea la última que escuche este día. Muy bien, ¿cómo estás tú? Aquí tratando de que Alejandro se venga a dormir ya. ¿No vas a hablar? No. Está con Felisa armando un rompecabezas de 1500 piezas. No, va a estar difícil. Ya lo amenacé. Natalia, por favor, ya le lloré con mis mejores lágrimas de cocodrilo y nada. Y bueno, tiene razón. Que Felisa cocina y cocina muy bien. ¿A qué hora regresas mañana? Como a las 6. Nos vemos a esa hora. Natalia. Está bueno. Te extraño, ojos. Me haces mucha falta. Me quedo aquí. Y te deseo. Se me va a hacer eterno el día. Alejandro, yo también te amo. Te deseo muchísimo. En este momento, lo que más quisiera es estar entre tus brazos. Sí, mi amor. Igualmente, que descanses. Dale, por favor, a Alex un beso de mi parte. Te amo tanto. Buenas noches, mi amor. ¿Qué pasó, loco? ¿Terminaste de armar el rompecabezas? Ajá. ¿Qué? Vamos a tardar como un mes con ese. ¿Qué onda? ¿Qué traes? ¿Mi mamá va a estar bien?
Pues yo supongo que sí. ¿Por qué me preguntas eso? Pues no sé, si yo vivo aquí, yo creo que le voy a hacer falta, ¿no? Pues sí, pero la puedes ir a ver cuando quieras, no solamente los fines de semana, ¿no? Es más, si te quieres quedar a dormir allá, pues te quedas a dormir. Nada más avísale antes, llámala. Qué bueno, porque ella no puede vivir sin mí. Ni yo puedo vivir sin ti. ¿Por qué eres tan irresistible, eh? Ah, pues mira, soy inteligente, maduro, encantador. Sí, modesto también. No es cierto. Ay, ¿a qué hora vamos a la feria? A las 11 quedamos de pasar por Marcela a las 11. ¿Qué, Marcela? ¿Tu jefe? Sí. No. Dijiste que íbamos a ir con ojos. Es que no puede, Alex. Tiene cosas que hacer, cosas importantes. No seas, papá, vamos solos. Es que a mí Marcela me cae gorda. ¿Qué tiene Marcela, hombre? Es una amiga, nada más, ¿no? Le encanta la montaña rusa. Uy, sí. Te lo juro, además es fanática de las hamburguesas y las malteadas de fresa. Bueno, que vaya. Pero conste que no estoy de acuerdo. Ah, bueno. Ya compré una cama nueva. Digo, no porque esté incómoda, sino porque tú ya estás en esta, ¿no? Sí, pero pues ¿para qué quieres una cama nueva? Si sí, cabemos muy bien. ¿Ah, sí? ¡Córrele! Es maravilloso verlos juntos, ¿no crees? Sí. Eso es lo que eres, eso es lo que tienes, para eso has vivido. Lo confiesen o no, los tres necesitan de ti. Necesitan del hogar que tú e Ignacio les dieron. Alejandro no quiere nada contigo. Eso está por verse. A ver,